recuperarlo dentro de esa ley mordaza, que hoy estamos hablando de las pelotas de goma, pero pelotazo van a meter contra los medios. Ya están actuando, señoras y señores. Han escuchado a Albert y ya les adelanto que por aquí también han caído ya inspecciones. No, pero es lo normal, ¿no? Cuando han tomado las instituciones precisamente para callar todo tipo de disidencia y para hacer legal lo que es ilegítimo. Entonces, es la consecuencia lógica de están llegando ya a ese punto, tan lógica como que el presunto defraudador de impuestos, que es el hermano de Pedro Sánchez, el presunto, bueno, pues digamos que, no sé ya cómo llamar a este presunto, porque ha aumentado el patrimonio exponencialmente en apenas un año, lo cual nos tiene que explicar cómo, pero a Hacienda le parece algo normal. Le parece normal que cobrando de una institución pública en Badajoz, tribute en Portugal. Lo peor, o sea, pero, eso sí, un medio con pocos recursos, pero que tiene a lo mejor, oye, pues cuatro o cinco empresas que le hacen publicidad, que le dan. Eso hay que investigarlo, hay que dedicar recursos públicos. Es decir, la disidencia, señores, está perseguida, es un hecho real ya. Pero Europa, es un hecho. Europa no va a hacer nada. Europa, porque no tiene la competencia. No tiene la competencia. Nosotros somos un Estado soberano. Es decir, lo que está diciendo Europa es, oye, no te pegues un tiro en el pie. Oye, no te revientes de un tiro la pierna. Oye, que esto es muy malo, que lo estás haciendo mal. Y nos lo están diciendo desde Europa. Otra cosa es que no lo queramos escuchar o no lo quieran escuchar. Y no quiera reaccionar de alguna forma. Pero mira, Ricardo, el problema es que España, para Europa, que España es la primera nación moderna de toda Europa. O sea, sí. Fíjate si es Europa. España es lo más europeo que hay porque, habiendo estado invadidos por el Islam, quisimos ser Europa y tardamos 8 siglos, pero lo conseguimos. O sea, más europea que ninguna otra nación. Pero fíjate, tiene tal peso económico España que pone en riesgo el euro. ¿Por qué cayó Rodríguez Zapatero? Porque Rodríguez Zapatero recibió una llamada de Europa diciendo, señor Zapatero, o impone inmediatamente unas medidas restrictivas de gasto, que fue todo el tema que hizo con los funcionarios, con las pensiones, todo esto, o dejamos de comprar deuda pública española, a ver cómo se financia usted. Fue una llamada. Es decir, España tiene un peso ya. Si Europa no quiere reaccionar es por algo, porque desgraciadamente ideológicamente está más cercano de Pedro Sánchez que de otra cosa. Pero todo esto tendrá consecuencias en todos los órdenes de la vida, no solo en el de la libertad, sino en esa Europa protestante que parece que solamente le interesa el dinerito, tendrá también una consecuencia en Europa económica, no lo duden.